Concho Pardo del 2000. Encontró un griego que en verano parecía muerto, casi muerto, y que está haciendo una temporada realmente, no sé si para mucho sorprendente, pero... Hombre, se está haciendo muy bien, sin duda. Sorprendente cuando tienes a Raúl, a Mumbrú, a Herbel, a Todorovic. Bueno, no debería ser, ¿no? Son un gran equipo. Una cosa es los problemas que haya sufrido la sociedad y otra es los miembros de la plantilla, dirigidos por un entrenador excepcional como es Sito. Entonces, puede ser sorprendente que el Bilbao esté compitiendo a estas alturas cuando se dijo que no sé qué. Bueno, yo ahí no voy a entrar porque no me incumbe ni entiendo, pero que estén haciéndolo tan bien no me sorprende porque son grandes jugadores y un gran entrenador. Quizá incluso le reforzó como equipo, en incertidumbre que vivieron en verano y luego cuando sí salieron... Bueno, pues es posible que eso haya sido una catarsis de apoyo del público y bueno, pues Miribilla está lleno y ellos sienten ese calor y ese orgullo de la gente, ¿no? Porque la gente sí se movilizó para demostrar que quería básquet y estas cosas, ¿no? Entonces eso te hace sentir lo que decía antes, ¿no? En la previa. Que eres más que un jugador de baloncesto, ¿no? Que representas sentimientos y ansias de mucha gente. ¿Cómo están los jugadores en el domingo? Bueno, pues hemos tenido una semana complicada con el tema de esa lesión que tiene Keaton en la planta del pie, ¿no? Que no acaba de remitir porque no podemos parar, ¿no? Y hemos tenido algún que otro problemilla en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo demás animados, ¿no? Animados y con ganas de volver a jugar, ¿no? Que es lo que a ellos les gusta y como decía Maxi, afrontar el partido como una oportunidad para seguir creciendo y qué mejor sitio que una pista como la de Miribilla. Sí, el problema de la... Bueno, sí, creo que sí. Si el problema de esa lesión es una lesión que requiere pues 10 días de reposo, a lo mejor, para que se acabe de asentar ese golpe que se llevó en el talón. Pero claro, eso ha coincidido el peor momento del calendario, ¿no? Entonces, bueno, entre los cuidados de Tomás y lo que podamos ir haciendo, por supuesto, el cuidado de los médicos, pues a ver si conseguimos llegar a ese momento donde le podemos dar un descanso más largo en el tiempo y remita la lesión directamente. Desde el otro día el partido con el Madrid, al margen de ese primer cuarto, en los tres siguientes el equipo sí que compitió contra el Madrid, eso refuerza un poco, ¿no? Las buenas sensaciones que tuvo el equipo, sobre todo en la segunda parte. Sí, nos ayuda a ver cuál es el camino, pero para competir hay que estar desde el principio, ¿no? Yo espero que no nos vuelva a pasar, que seamos capaces de iniciar los partidos con no voy a decir intensidad, porque si no parece que saliste blando y no fue ese el problema. Yo creo que cometimos errores que son fácilmente subsanables, ¿no? Y si somos capaces de arreglar esos errores, y además que fue un periodo muy cortito de tiempo, ¿no? En 4 minutos, porque con 6 minutos de partido me parece que íbamos 6-1. Bueno, y que el Madrid te meta 6 puntos en 6 minutos no está nada mal, ¿no? Problema de recibir 18 en 4, que fue lo que ocurrió después. Somos capaces de controlar esos minutos que a veces nos pasan tanta factura, pues irá mucho mejor la cosa, claro. Qué buen nivel de acierto también, ¿no? Que me faltó ese primer... Sí, anotar, eso es básico, ¿no? Sobre todo las acciones francas, ¿no? Mm-hmm. Un claro ejemplo son partido contra el Madrid, si fallas 9 tiros libres, pues tienes un problema, claro. ¿Cuántos años destacar del Bilbao, sobre todo la veteranía que tiene, ¿no? Sí. Hablar Raúl López, Germán. Sí. Y este año parece que han añadido un poco trabas y jugadores más jóvenes, ¿no? Los dos, Todorovic, incluso Anchusic. Sí. En esa mezcla está un poco la clave. Sí, es una muy buena mezcla, tú lo has dicho, ¿no? Y luego hay tienen esos jugadores veteranos y luego dentro de esa juventud yo creo que hay jóvenes con mucha experiencia, como por ejemplo podría ser el caso de Rafa para nosotros, ¿no? Pues para ellos es Kino Colón, que es joven pero que está haciendo una temporada excepcional y que lleva un montón de años en la liga, o Anjušić, que hace su segunda temporada en la Liga ACB pero ya juega en Italia, ya están varios equipos en Serbia, es decir que es un jugador con mucha experiencia. No es lo mismo que Dejan Todorovic, que viene de Málaga, pues su primera experiencia en una primera liga, si no me equivoco,
Y Marco ya ha estado en el Juventud, ya ha estado en el Barcelona. No son debutantes, ¿no? No son debutantes. Pero yo añadiría a esa veteranía y esa calidad en la juventud, los veteranos también con mucha calidad, lógicamente, porque Mumbrú y Herbel y Raúl pues son jugadores de primerísimo nivel, claro. Pues yo añadiría el estilo que, y la impronta de Sito, que yo creo que los jugadores lo han asimilado muy rápido y están haciendo un baloncesto muy dinámico y muy inteligente. ¿Qué hacen especialmente? Pues yo creo que en ataque se han adaptado muy rápido a la idea de su entrenador. Y además han aportado pues esto que decíamos, esa veteranía que tienen los jugadores de Bilbao, esa experiencia. Y en casa juegan con muchísima fe, con un gran acierto ofensivo. Y luego defensivamente es un equipo que ha incorporado más armas de las que tenía. Y que pese a tener gente nueva, yo creo que ese bloque inicial de otros años les ha dado ya mucha seguridad desde el principio. Estos tres partidos que tienes ahora tan seguidos, apretados y sí, difíciles, ¿tienes que plantear una dosificación para el equipo? Y de los tres que vienen ahora, el de Barcelona, Málaga, ¿a cuál crees que se le puede meter o Barça porque son aquí? Los tres. Que si non teño que marcharme detrás desta mesa, os tres, pero primeiro é Bilbao e non fago a reflexión que faz ti. O que si facemos é unha reflexión no tempo, é dicir, as cargas de traballo, os períodos de recuperación, que tarefa do noso preparador físico, pois si están máis medidas e imos ter menos tempo para preparar os partidos, pero lóxicamente o objetivo é chegar no mellor estado de forma cada partido. O primeiro, Bilbao, o máis importante, e o que pensamos que lle podemos meter man. E o luns direiche que o Barcelona, e o mércores direiche que o Unicaja, non? Nos temos que ir a cada partido como que, pero non afrontamos a semana como un bloque, non? Estamos a pensar só en Bilbao, que é o que temos máis inmediato. Claro. Sí, eso que me preocupa máis, non? Que ademais tócanos con equipos moi grandes que teñen un fondo de armario enorme, non? Moitos xogadores, o Barcelona que ten un perímetro espectacular acaba de engadir a Jackson, non? Porque ten a dos xogadores mancados. E entón, cando xogas tantos partidos en tan pouco tempo, bueno, pois eles teñen máis calidade que a nós, é unha vantaxa para eles, se é de por sí, a que teñen xa de por sí non a engadir. Pero bueno, aparte do calendario que nos tocou, e xa che digo, o que me preocupa é que cada partido non nos deixe mancados, non nos deixe problemas, e que podamos chegar a cada encontro nas mellores condicións, pero que agora mesmo non digo, bueno, vamos a Bilbao a ver se podemos coller o Barça, porque aquí, que va, vamos a Bilbao e punto, e logo cando acabe o partido de Bilbao faremos unha nova reflexión. Quizáis o Barça tamén teña máis desgaste agora que xoga contra o Madrid. Bueno, o Barça ten tanta xente que pode xogar un partido cada día prácticamente, non, sin que se resintan. Non penso que o desgaste que vai a ter o Barça seña menor que o que vamos a ter nos contra Bilbao. Unha cousa, me escoñeces o segundo adestrador do Bilbao? Sí, claro. Non, sei quen é, estivo en Carballo, estivo con Sito na Peña, foi, bueno, pues tivo un cargo dentro das categorías inferiores do Juventud, sei que perfectamente non somos amigos íntimos, pero claro, entre todos os adestradores galegos sí que nos coñecemos.